Llegaron las facturas de luz, las boletas de luz. Llegaron con aumentos. Hashtag dolor país. Sí, dolor país. Llegaron con aumentos y muchas personas por ahí no saben o no conocen si por ahí podrían tener algún tipo de subsidio, si les corresponde algún tipo de subsidio. Y para hablar un poco de esto estamos en comunicación telefónica con Walter Martelo, él es interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Hola Walter, ¿cómo estás? Lucía Genovese y Jorge Moure te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Contanos un poco el tema de los subsidios. Por lo que tengo entendido, desde el ENRE están saliendo a informar, a ver cómo uno puede saber si tiene el subsidio, si no lo tiene, si todavía está a tiempo de pedirlo. Sí, todavía están a tiempo de pedirlo. Recordemos que en la franja de lo que se denomina N1 hay aproximadamente un 30% de usuarios, una cifra que es altísima, digamos, cuya conclusión es que hay una enorme cantidad de gente que no gana más de 800 mil pesos mensuales por grupo familiar, que no se ha inscrito. La importancia de inscribirse justamente es esta, ¿no? Lo que está ocurriendo, que si no se inscriben y tienen ingresos por menor de ese monto, están pagando lo que se denomina tarifa plena que dispuso la Secretaría de energía, y por eso muchas veces el alto consumo de estos días más la tarifa plena termina resultando facturas muy muy abultadas. Por eso rápidamente le estamos diciendo a la gente que se inscriba, a aquellos, reitero, que tienen ingresos menores a 830 mil pesos para poder seguir manteniendo el subsidio. Walter, ¿qué tal? Buen día. Con respecto al tema de los usuarios, ¿hay usuarios que han perdido este beneficio, estos subsidios, teniendo en cuenta lo que ha trascendido en los últimos días de estas tarifas duplicadas, 400%, 300%? Perdido no, que no se hayan anotado o que se hayan anotado en algún momento y desistieron, por ejemplo, para poder comprar dólar ahorro, porque lo que te imposibilita el acceso a los subsidios es justamente tener este otro tipo de beneficios. Hay que tener en cuenta también que muchas veces las facturas que se mostraron, yo vi algunas en la TV, de cifras desorbitantes realmente, tenían, por ejemplo, 2.700 kilowatts de consumo mensual, cuando el promedio de una familia tipo es entre 400 y 450. Claro. Y es de lo que no se deben exceder, ¿no? Porque cuando vos te excedes de más de 400 kilowatts mensual, empezás a pagar por ese excedente también tarifa plena. Claro. Y ahí se te empieza a sumar, ¿no? Digamos que ahí hay también un aliento al ahorro de energía. Sí, que muchas veces se puede, otras veces no, sobre todo los lugares, los hogares más humildes, porque son estos artefactos de calefaccionamiento o para cocinar son eléctricos porque no pasa la red de gas. Pero en el caso de que se pueda, digamos, el consejo es que nunca excederse de los 400 kilowatts mensual para que tu tarifa sea para que tu factura sea absolutamente razonable y el Estado pueda cumplir con su objetivo, que es proteger a los a la clase media, a los menores recursos, ¿no? Walter, vos me decís 400 kilowatts. ¿Cómo puedo saber yo más o menos el consumo? Digo, vos me decís eso y yo la verdad no tengo la más mínima idea de cómo calcularlo para no llevarme una sorpresa. Bueno, ingresá a la página del ENRE. En la derecha de la página del ENRE los oyentes van a ver una calculadora de consumo. La abren y ahí van colocando los artefactos que tienen en su hogar y aproximadamente cuántas horas por día lo usan. Y eso le va a determinar una cantidad de kilowatts. Y ahí van a ver en cuáles de ellos está excedido y cuáles puede ahorrar, más allá de los consejos habituales de, bueno, el que puede y tiene acceso por poner lámparas LED, etcétera, ¿no? Walter, ¿qué mirada tienen desde el ENRE, teniendo en cuenta, uno hace el repaso en el verano, de los cortes de luz? En el invierno también hay muchos usuarios que lamentablemente están padeciendo el corte de suministro. ¿A qué se debe? ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que está fallando y qué es lo que está pasando? Básicamente, los grandes cortes de luz se dieron en el área de la empresa Edesur. Nosotros hicimos una auditoría, como todo el mundo sabe, una denuncia penal respecto a esa situación. Lo que se ve es que hay una
falta crónica de inversión, con equipos obsoletos que en algunos casos son de los años 50, 60, de la época de lo que era la empresa Tecva, claro. Que no se han cambiado producto de esta desinversión, y además hay un crecimiento de todo lo que tiene que ver la utilización de lo que se denomina edificios eléctricos, etcétera. Pero básicamente la desinversión de esta empresa, la que nosotros solamente por los cortes de verano hemos multado en casi más de 1.000 millones de pesos. Claro, y yo te veo en redes sociales y veo que constantemente hay como multas a Edesur, sí, a Edenor, digo, esto que vos decís, incluso fueron a la justicia penal. Sí. ¿Cómo siguen estas causas? ¿Cómo siguen estas multas? ¿Cuándo se hacen efectivas o cuesta hacerlas efectivas? ¿Cómo funciona eso? Y a ver, ellos tienen, hay dos tipos de multas, las que ellos pueden apelar, uh-huh, que demoran obviamente porque hay que otorgar el derecho a defensa, pero en el caso de esta del verano no, porque claramente estaba determinado que hubo días, que más de 5 días, por ejemplo, que tuvimos más de 70.000 usuarios sin luz. Eso determina que se dispara un mecanismo automático, que también lo vas a ver ahí en mi Twitter, donde usuarios ya empezaron a recibir lo que se llama un resarcimiento automático, uh-huh, que es que la empresa está obligada a resarcirte por los días y horas que estuviste sin luz. En algunos casos hay una persona que subió una factura que le llegó en cero, que gasta, por ejemplo, 8.000 pesos, o viene gastando 8.000 pesos por luz, y el resarcimiento fue de 42. Cuando, claro, supera, digamos, un mes, tienen que seguir reintegrándotelo hasta que finalice el monto del reintegro. Pero es importante que con primera instancia, ni bien suframos un corte, lo digo porque vivo en el área del sur, que reclamemos rápidamente para que quede registrado que el corte, que tiene dos modalidades para que vos puedas recibir el resarcimiento, que sea prolongado, o sea que dure más de 10 horas, o reiterado, esto es que tengas 4 cortes en un mes. Ahí te corresponde un resarcimiento obligatorio por parte de la empresa. Uno hablando con empresarios, te lo llevo por ahí a otro sector, pero para hacer una especie, sí, de paralelismo. Uno habla, cuando habla con empresarios del transporte, dice que el boleto de colectivo está muy bajo, que debería rondar los 300 pesos aproximadamente. Digo, Walter, desde tu lugar como funcionario, ¿cómo ves el tema de los precios? ¿Cómo está el país, tío? O Buenos Aires principalmente. ¿Son tarifas baratas? ¿Debería estar más alta la tarifa? ¿Qué análisis haces al respecto? Es que, en realidad, la tarifa en Buenos Aires es más barata que en otras provincias, uh-huh, pero producto de una situación histórica. Lo que pasa es que cuando las empresas, sobre todo Sur y de Nord, que son las que operan en el área del AMBA, no tuvieron tarifas que ellos consideraron acorde, tampoco pagaron al mayorista, digamos, a Camesa, ¿no? Uh-huh. O sea, que se financiaron siempre con plata del Estado. O sea, el costo de lo que es la tarifa plena, ellos siempre lo tuvieron. Ya sea vía que lo pagábamos nosotros como usuarios, o vía que lo pagábamos nosotros por el Estado en otros impuestos para poder financiar sus deudas con Camesa. Lo que no se ve es que en ese proceso donde siempre tuvieron ingresos, hayan invertido. Porque la pregunta es, si es un negocio tan malo, ¿por qué nunca pidieron la rescisión del contrato? Uh-huh. Y se fueron. Recordemos que ellos tienen un contrato que ya pasaron 30 años, pero que aún le quedan 60 años más, ¿no? Fueron contratos por más de 90 años otorgados allá de las privatizaciones de Menem y de Dromin en los años 90. Uh-huh. Con lo cual acá la discusión es que los recursos siempre los tuvieron, ya sea vía tarifa o vía endeudamiento, y las inversiones nunca las hicieron. No tanto de Edenor, pero sí claramente de Sur, si no, no sufriríamos lo que sufrimos cada verano y cada invierno, como bien decías vos, ahí la nota.
Bien, Walter, antes de cortar, viene en breve el verano, van a seguir los cortes y se van a intensificar, sobre todo para los usuarios de Edesur. Hay que ingresar al ENRE con la constancia, digamos, del reclamo, el número de reclamo para pedir en el caso Sí. de que corresponda algún tipo de reintegro. Sí, siempre reitero que el primer paso es obtener el número de reclamo en la distribuidora de Edenor Sur. Bien. Con ese número ingresan al ENRE y formalizan el reclamo. Bien, Walter. Y sí, el verano va a ser bastante complicado porque estamos viendo las altas temperaturas de Europa y probablemente se proyecten sobre nuestro país. Bien. Bueno, te agradecemos un montón este rato con nosotros, Walter. No, a ustedes, muy amable. Pasaba Walter Martelo, entonces interventor del ENRE. Se viene un verano Nos quedamos complicado. con ese Sí, dato, ¿eh? yo me quedo con eso, Nos con que quedamos se con esa viene. información. Lamentablemente, no siempre ocurre, ¿no? Con las altas temperaturas, el corte del servicio, el suministro, lamentablemente hablar de los más perjudicados, ¿no? Los adultos mayores, aquellos Es electrodependientes, cierto. las manifestaciones también que se dan, ¿no? La salida a la calle de los vecinos, corte con quema de neumático para tratar de visibilizar, de hacer una especie de llamado de atención a los medios para que muestren que en Así ese barrio, en esa esquina, no hay suministro. Y mientras tanto vemos algunas sanciones, como le preguntabas, ¿no? Si se cumplen o cuándo cumplen las empresas encargadas de dar el servicio de hacerse cargo. A ver, en algunas oportunidades vemos las facturas con algún tipo de modificación, pero sí, pero no es suficiente. No es suficiente. no, y hay que, digamos, es siempre el usuario el que tiene que llamar, anotar el número de reclamo, entrar al ENRE, cargar la factura, esperar a que se pase el tiempo suficiente para que la empresa se decida reintegrarte ese dinero. Digo, es un proceso como muy burocrático en el que uno siempre se siente expuesto, digo, porque vos por ahí, no sé, le querés ganar a la inflación, agarraste Sí. principio de mes, llenaste el freezer, se te corta la luz. Igualmente, a ver, si uno hace una recorrida en épocas de verano, ves que en algunos sectores hay un generador al lado del otro y en Sí. otros sectores están con vela, ¿no? Para tratar de más o Además. menos iluminar o sobrellevar esa situación. Obviamente ahí en la balanza se ve y se nota Sí. cómo está inclinada, pero bueno, mientras tanto los usuarios atentos, atentos y sujetos al bolsillo para que ese mazazo, como hemos visto en las últimas facturas, no impacte tanto, o bien, bueno, estar atento a hacer el trámite correspondiente para Exactamente. tener el descuento, el subsidio propiamente dicho. Si ganas menos de 830 mil pesos por mes, Uf, calculadora, hay que sacar la calculadora. Así, te corresponde el subsidio, así que entra al ENRE y hacelo si aún no lo hiciste. Una de las contraindicaciones, se podría decir, es la compra de dólar ahorro, que ahí ya deja de pertenecer el, te deja de corresponder, no de pertenecer el subsidio.